Viernes 15 de noviembre, son las 6 y 42 de la mañana. Nos vamos. Iniciamos el día. Vamos a ver qué tal se nos da hoy. Para que la gente lo entienda, ¿no? De hecho, hay una persona inhabilitada por tomar una decisión y no llevar.
Barça quería jugar en Miami, porque el Barça tiene en cuenta que juega como local, que por Madrid, como que se la sopla. Si otra es que Barça Madrid quiere sacar un Barça Atlético. El Atlético Madrid, el Atlético Madrid, cuando juega la gira, ya basta. Mucho dinero para el Atlético y para el Barça. Que por cierto, ahora que estás hablando del Valencia, de esto del Valencia Real Madrid, aprovecho para contar que es noticia de la mañana que el Valencia va a vestir de negro en su regreso a España cuando vuelva el fútbol allí, contra el Betis. La camiseta va contra el Betis, sí. Candidato de la federación, el aparato mediático que tiene el estado, es imposible ocuparlo. Bueno, no es un aparato mediático,
se te voy a quedar vivo porque en ese momento te va a ser el demonio. ¿Y este que se ha presentado? Juanma Morales se ha reunido con varias territoriales, se ha reunido con varias... Sí, pero quiero decir, Judo, el que va a ganar, ¿quién es el candidato de dentro? ¿Existe ya? A ver, el candidato de dentro, en teoría, es teoría de Lazo. Si le dan la cautelar a Pedro Rocha, el único que pone el consenso a todos es Pedro Rocha. Si no se la dan, los presidentes de las territoriales van a buscar uno, vale. Y ha surgido un nombre que podría poner a todos de acuerdo, que es el actual secretario general, que es Álvaro de Miguel. Un perfil tipo Silver. Yeah.